Hola, Muy vamos a buenas. proceder a El inhalar servicio y exhalar. de hoy. Ya vino borracho. Ya vino. Así Vamos no a se hacer puede. alcoholemia. Es Cada una vez vida que sacar el venga loco. acá, vamos a hacerle alcoholemia. Soplá la pipeta. Mirá, mirá, agarró ojo, ¿eh? Bueno, Así ¿qué no se tal? puede. Nos agarramos de las manos, inhalamos, agarramos de Saludamos. las manos, agarramos de las manos, nos agarramos de las manos. Posición de saludar al Vamos a sol. saludar a todos y Ahí está. Qué ¿cómo lindo día que es, les va? che. Qué muy lindo día, ya ¿Qué son? estamos ¿25 grados más o menos? oficialmente, no, creo, bueno, acá sí, pero afuera no. Bueno, estamos acá, somos nosotros, somos los otros, Los buenas. otros. Bienvenidos al 165, la ñ de los videojuegos. ¿Cómo les va, jóvenes? ¿Cómo va, Shilua? Bien, bien, acá andamos. Me viene contestando 4 de 4. 5. 5 de 5. 5 de 5. Increíble. Mira, ya vino Alguien la tenía que borracho. cagar. ¿Cómo estás, Sulfi? Es muy tranquilo, qué sé yo, es sábado. No me puedo quejar en este momento. Ahora, dentro de media hora, no sé. Día de la primavera. Día de la Sí, dentro de. primavera. Tenés razón, ¿sabes qué? Eso ¿Y vos, explicaría mi Denis, cómo alergia. estás? Yo. Y bueno. Nunca estoy preparado. Vos sabés que yo los Tendrías que viernes a la preparar un noche. pequeño speech. Los viernes a la noche. Vos sabés que yo suelo decir. Che, ¿cómo voy a estar mañana para contar a los pibes? Porque no. La No lo sabría decir. incertidumbre. Claro, o sea. Estoy bien, mal, regular. ¿Cómo estoy? La verdad que Positivo. estoy bastante bien. Acá andamos. Con muchas ganas de empezar mi ¿Jugar? nuevo proyecto de cerámica y efectos especiales. ¿Para qué? No, claramente no. Me estaba robando. Te está robando, sí. Bueno, bien, el chill. Estamos en la tranquilidad de nuestro muy, muy, muy estimado estudio y hoy les vamos a Qué traer rica está esta cosa. el tema, ¿viste? Limonada con gas, yo no lo puedo creer. Limonada y nada, dice Limonada y la nada. etiqueta. ¿Podemos pedirle Un nuevo a... ¿Quién producto. es Villa del Nord? No, eso es... No. ¿Qué es esto? Cepita. Coca-Cola. Coca-Cola, ¿le puedo pedir a... No, Coca-Cola está arrojando gente, mejor no le pedimos nada. Bien, así estamos y así venimos. Hoy, el tema de hoy son los protagonistas en los videojuegos, cómo eran antes y cómo son ahora. En realidad, el tema es los personajes en sí, ¿viste? Cómo eran antes y cómo son ahora en los videojuegos. Ya ahí nos habló alguien que estamos viendo. Sauce Swan, Ah, saludos. qué tal? Porque Feliz si vi, primavera, viste que no. dice. Muchas gracias, feliz Ah, día de feliz día de Batman. Batman. Sí, Hoy es es Batman Day, mañana Happy es Adam Batman West. Day. No es lo mismo. Bien. No es lo mismo. Pero como los personajes es algo muy, muy, muy amplio, podríamos estar 50 tardes, lo acotamos a, bueno, lo más notable, ¿no? Que son los protagonistas, los antagonistas también. Cómo eran antes y cómo son ahora en términos de la historia, cómo, digamos, cómo era su relación con la historia, con el correr de los años. Y obviamente, digamos, atravesados por qué. Porque así como la sociedad fue cambiando y fueron cambiando los videojuegos, también fueron cambiando las historias y en consecuencia los personajes. Pero bueno, antes de meternos en el tema de la semana, vamos a ir hablando un poco de las noticias. Nos vamos a ir acercando. La realidad es que fue una semana con bastante gilada, para decir. Hubo cosas. Yo estuve viendo un par. Kojima habló mucho. Porque habló en japonés, entonces. Habló mucha gente de Claro. muchas cosas, pero se dijeron pocas cosas, pero a la vez se dijeron cosas. Hablamos mucho, pero no decimos nada. Claro, pero al final del día algo te vamos a decir. Así que nos vamos a ir acercando, vamos a ir empezando entonces. Antes que eso, ¿qué anduvieron jugando, muchachos? Yo instalé, ¿cómo se llama el juego este? Lo instalé recién, así que no jugué mucho. ¿De qué es? Es un juego de estrategia por turno, ponele, Civilization. ponele. Porque no es así, es una grilla de
9 bloques de este lado contra PC? 9 del otro. No, celular. Ah, bueno, ahí cambia todo. Ya de ahí no sé. Y vas poniendo tus personajes que vas consiguiendo y le das, elegís el orden en el que van a atacar y... ¿Auto-chess? No. No es auto-chess. No, está bueno. Voy a... Después cuando juegue un poco más diré el nombre y toda la bola. Para no hacerle falsa propaganda. ¿Vos? No, porque no me acuerdo el nombre. Lo bajó recién. Pero está ya el teléfono, está cargando. Bueno. Yo sí, yo estuve. Sí, no, ya sé. En realidad la pregunta para él y para mí es formal. Ah, ok. Bueno, arrancamos la semana el día martes. Porque en realidad el lunes yo ya estoy jugando, pero vamos a hablar las formalidades. Los martes, como siempre, estuve transmitiendo. Esta semana transmití Celeste, que es un por plataformer. Twitch / al 165 1830 en Argentina. Sí, exactamente. Dale caso al pibe que sabe. Nada, estuve jugando un poco Celeste, que estuvo lindo. Vino el de la mano del año pasado. Sí, vino de la mano de Epic, que le sacamos gratarola. No es un juego de lo que yo diría mi selección personal, porque es un plataformer y los míos no es ni a palos eso. Si luego lo pueden ver en el video se van a dar cuenta que cuanto más plataformero es un juego, más manco me vuelvo. Es increíble. Pero bueno, el 2D no es muy, muy para mí. Nada, aparentemente tiene cuestiones de índole psicológica del personaje, pero no pude ahondar mucho porque solamente pasé 3 niveles. No, perdón, 4. Pero sí, tiene mucha psicodelia de por medio. Tiene mecánicas relativamente... piolas. Sí, son entendibles. Son... ¿Cuál es la palabra que busco? Siempre se me va la misma. Cuando no necesito una explicación extensiva. Que sale naturalmente. ¿Intuitivas? Intuitivo. Son bastante intuitivas. Salvando, insisto, que bueno, no te dan ningún tipo de instrucción al principio. Cuando ya de hecho... de por medio tenés que haberlo hecho. O sea, tenés que hacer cosas. Te las explican algunas veces a medio a destiempo. Ya las hiciste. Ya las hiciste cuando te las están explicando. Eso por un lado. Por otro lado, también tiene que ver con que yo deshabilité el bot de ayuda. O sea que, por un lado está bueno. Que es una particularidad que no siempre se da. No aparece de entrada encendido. A mí el estilo coreano de apretá acá, anda ya, hace esto, a mí no me gusta. Pero muchas veces pasa al revés. Muchas veces arranca encendido y te da la opción de deshabilitarlo. En este caso, arranca deshabilitado y te da la opción de encenderlo. Lo cual es muy piola. Bien. Música no es invasiva, pero tampoco es wow, qué tensión. Qué expresión, claro. Wow. No, está bien, es un buen juego. Pero bueno, no sé si... Yo por él lo volvería a jugar, pero no es algo que yo hubiese jugado de entrada, no ser por esto. Ajá. Que el diseño de personajes es lindo, tiene mucho, como dije en su momento, mucho toque de webcomic, porque el diseño de los personajes es muy de webcomic, pero no sé si del actual, sino por ahí hace un par de años largos atrás, cuando recién arrancaba, hablábamos más bien del estilo los trolls. Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿El Home cuánto? No sé. Bueno, había una serie web de los trolls, que en este momento no me acuerdo. Homestead. Y nada, eso fue el martes. Y después estuve jugando el resto de la semana un poquito de Space Engineers. Seguimos puliendo la nave, que no tiene nombre todavía. Y estuve jugando Minecraft 1.114, que tiene muchos, muchos bloques nuevos. Insisto, es un buen momento para volver a jugar Minecraft. Tiene muchas cosas que hacen feliz a un montón de gente. Y un montón de cuestiones de calidad de vida, como hablamos siempre. Que encima no son tardías. Como claro, porque normal, normalmente te tiraban actualizaciones que agregaban contenido, pero para el late. Muy endgame. Claro. En cambio ahora tenés cosas que podés usar al principio, que te facilitan la existencia un poco, que son más cómodas, que son piola, y te mantiene un poco lo que es la... dependiendo, bueno, también el estilo de juego de cada uno, ¿no? El espíritu. Yo, por ejemplo, antes, cuando jugábamos y armábamos bases y toda la joda... Cagado,
¿Qué pasó? ¿Se cayó? No, yo hice cagada. Está tocando boludez. Cuando jugábamos, por ahí usábamos la característica, que no es trampa porque está ahí bien a la vista, de las coordenadas. Sí. Para ubicarnos. Entonces yo esta partida decidí no usar coordenadas. Y explorar por ahí a la vieja usanza antes de poder conseguir ni mapa ni brújula. Porque para brújula necesito redstone y para eso tengo que bajar. Redstone y oro. No, hierro. Ah, es verdad. Son 4 de redstone y 1 de hierro. Necesito eso y no. La verdad que no tenía ganas de bajar porque si no es entrar de nuevo a la cueva y no salir nunca más. Entonces esta vez quería hacer un poco de superficial en los vías más largos, toda la joda. Bueno, largos no, grandes, los extensos. Y uno de los bloques nuevos que tiene son las fogatas. Y decís, apa, ¿qué onda con esto? Las fogatas es literal una fogata que la encendés una vez que la ubicás, no la podés romper a menos que tenga toque de seda, porque si no se rompe. Chau tu fogata. Y podés son hacer muy, muy económicas. Y podés hacer señales de humo. Exacto. Entonces hacía torreones con señales de humo. Que encima tiene una característica en conjunto con los bloques de heno. Que si vos colocas un bloque de heno por debajo, la señal de humo es 2 veces más alta. Entonces, A esto voy a sumar que Mojang sacó una noticia que no sé cuántos miles de personas juegan por día Minecraft. Es una locura. Que mira, nada, vuelve a ser Minecraft. Es como, tuvo como un revival. Violento. Ahora, violento. Si vos ahora buscas Minecraft en Google, probablemente encuentres videos que dicen cosas que deberías saber si volvés a jugar Minecraft. Si volvés a jugar, o sea, ¿entendés? Remarcamos el hecho de volver. Porque vamos, muchas mecánicas cambiaron realmente. Y es otro estilo de juego. Iban a cambiar de vuelta el combate, buenas, ¿no? Porque el combate nuevo no le había gustado mucho a mucha gente. No estaba tan mal. Ahora que tenemos el escudo, la cuestión de tener o no el cooldown entre golpe y golpe, no te jode tanto. Te permite hacer un cierto juego. Lo que no estoy tan cómodo también, por así, son las ballestas. Las ballestas te las permite dejar cargadas. Puedes usar arco o ballesta. Pero el tema es que vos te equipás 7 ballestas. Las dejas todas cargadas y eso es una metralleta. Taca, 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 taca. Porque vas cambiando de ballesta directamente. No está mal. Pero no es... Uy, ya, qué buen ítem. Pero bueno, insisto. Por lo menos son todas cosas que se agregaron ahora que no son del late. Son todas para arrancar. Del early. Entonces ayudan a lo que es... A lo que pasa jugar con y Minecraft. Pasarla bien. No es... Volverse loco hasta el final para recién en este momento conseguir una mochila que voy a usar 2 veces. Quizás. Quizás nunca. Porque la falta de objetivos es otra cosa. Cambiaron los objetivos. Tienen 3 ramas ahora de logros. De logros. Sí, eso lo cambiaron en la anterior. No sé por qué no te habías dado cuenta. Porque no lo jugué. Sí, jugamos un ratito. No llegué. Desinstalé y nunca jugamos. Ah, es verdad. Te mostré las algas y después salimos del servidor. Claro. Está bueno. Está muy interesante. La verdad que yo me volvería... Yo ya estoy jugando, pero... Es un buen momento para romper con lo que veníamos jugando antes. O como veníamos jugando antes. La verdad nunca que cambió mucho. Está siempre en la mesa la posibilidad de volver a Minecraft. Y bueno, eso creo que fue mi semana. Lamentablemente hubo solamente 3 títulos, che. Bien, pero bueno. Bueno, bien. ¿Le diste bien. Vos? Bien. Bueno, yo continué jugando Raid Shadow Legends. Estuve consiguiendo unos campeones nuevos, entrenando, participando en un torneo de... Hay eventos que te van dando puntos por hacer cosas y cada tantos puntos te dan ítems. Entonces, por ejemplo, hay un torneo que es... Ganás puntos por entrenar champions o por subirlos de rango. Entonces, la idea es que agarres todos los champions que tengas entrenables y a darle murra. Después hay otro que es por subir de nivel los artefactos, el equipo. Y cuanto más rango tiene el equipo que subís de nivel, porque una cosa son los niveles y otra cosa es el rango, más puntos ganás. Después había otro que... es por conseguir personajes.
por hacer invocaciones. Si vos conseguís cristales, si comprás champions o si te los dropea en una quest, ganás puntos. Y así. Así vas haciendo los diferentes torneos, digamos, como ellos le dicen. Y seguís participando en el PvP, ¿no? Que vengo jugando. El PvP. No llego muy lejos porque todavía tengo un equipo bastante básico. Pero sí. Y en paralelo. Yo justamente. Se pone groso esto. Le había comentado a Shilua que había estado de oferta la Elite Dangerous en Steam. Y yo lo había querido comprar. Vieron que yo con Elite Dangerous tengo esa relación de que como que nos queremos, pero de lejos. Y nunca estuvimos juntos, pero siempre nos miramos. Bueno. Claro, la cosa es que. Yo tengo la misma relación con el juego. Es como lo veo en oferta y digo. ¿Qué hablen? Che, ya que. Star Citizen no salió. Evil Line no me convence. Podría comprar Elite Dangerous. Y después siempre terminan. Nah. Si no juego nada. Claro. Bueno. ¿Para qué lo voy a comprar? Claro. La cosa es que, bueno. Como no me lo compré. me bajé para celular Second Galaxy. Como Elite Dangerous. Pero Second Galaxy. Ok. Entonces vos tenés que ir, pero tiene historia. Tenés que ir siguiendo una historia, que vos sos el prota, que tu papá era el capo piloto resarpado. Y bueno, vos tenés que... justo te llaman para, para incorporarte en la flota secreta de tu papá, que wow. Es... Para la flota secreta. Sí, se llama. ¿Tiene una bandera que decía flota secreta? No, no. Se llama la flota de espinas, una cosa así. Y bueno, vos vas nada, mejorando tu nave. Las naves tienen slots, vas consiguiendo equipo. Me gustó el dato de que las balas no son infinitas. Ah, bien. Entonces vos tenés que comprar balas, pero obviamente hay balas de mejor calidad que otras. Entonces. No son infinitas. No. Es un buen tip. Sí se recargan, creo, cuando subís de nivel se recargan solas. Pero cuando subís de nivel. ¿Cómo viene esto? ¿Por cartucho? ¿Viene por cantidad? Cantidad de balas. O sea, un arma carga 1800 balas. Puedes estoquearte las balas que quieras y ya. No. O sea. Tu arma carga 1800 balas, ese cañón. El otro carga 1800, son otras 1800. Pero están en el arma, no en el inventario. Claro, podés comprar las balas. O sea, te quedás en cero y no tenés recarga. Por eso, ese el monto también, es fijo total máximo. Sí, es fijo por arma, claro. De hecho, podés elegir no cargarlas y tenerlas a media carga. Según. Porque podés elegir con cuál disparar. Son ataques. Cuantas más armas tenés, más ataques tenés. Las armas tienen cooldown. O sea, vos disparás, tenés cooldown. From Mission. Claro, sí. No sé. Pero From Mission no se agotaban las balas. No, los misiles sí. ¿En cuál From Mission? 4. Ah, en el 4. No, sí. En el 4 puede ser. En el 3 era todo infinito. No, bueno. La cosa es que también vas mejorando tu nave, vas. Y digamos, lo que me gusta es que vos, para usar los distintos tipos de naves, no basta con que tengas la nave. Tenés que hacer un examen, una licencia tenés que sacar. El nivel 1 de la licencia te permite usar la nave. Pero las naves más avanzadas te piden niveles de licencia más avanzado. Bien. Y a la vez, usar. O sea, tener más niveles avanzados de esa burocracia, si se puede ver. De esa licencia te desbloquea los slots de equipo adicionales para esa nave. Entonces, si vos tenés una nave que tiene 5 slots de armas, para usar el quinto slot seguro tenés que tener licencia nivel 6. Gran Turismo meets una cosa así. Star Citizen. Sí, una cosa así. Pero lo más curioso es que eso se sigue abriendo. ¿Por qué? En este juego hay 4 naciones. De las cuales una está desbloqueada, no sé, una está bloqueada, no sé por qué. Entonces vos tenés lo que claramente son los rusos. Después tenés un algo medio raro
que se llama La República de Nueva Europa, que son todos alemanes. Después tenés lo que era lo, bueno, lo que serían los chinos, los japoneses. Asiático. Asia. Es que tiene nombres japoneses. El autogenerador. O sea, ¿cómo sé yo que son los rusos? Porque en el autogenerador te pone todos nombres rusos. Guy. ¿Cómo sé que son alemanes? Porque el autogenerador te pone todos nombres alemanes. Los japoneses lo mismo. Y esta nación que está bloqueada, que no tengo muy claro qué onda. Ah, y me está faltando una, porque son cinco. Lo que son los monjes, digamos. Una secta religiosa que cree en un ser superior, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, yo elegí entrar con los rusos, no por nada particular, porque no tenés mejoras por la raza. Sí, por la categoría, pues puede ser piloto, explorador, soldado. ¿Pero manejas una sola unidad? Bueno, vos podés tener varias naves, manejas vos una por vez, pero tipo flota. Una nave. Pero podés armar tu flota porque te permite tener compañeros. Wingmans. Yo todavía no tengo ninguno, pero sí. El juego está bueno, lo que es combate podría mejorar, porque, o sea, es como, es un 3D, pero no, ¿me entendés? Porque, o sea, va la nave, ¿no? Y la nave enemiga te viene, digamos, perpendicular, pero es como que vos, en lugar de ir a verla así, en un tiro la nave queda acá y vos quedás acá y como que se disparan siempre así. No hay peleas de perros, o sea, nunca se persiguen, eso no pasa. El movimiento es una cosa muy rara, sí. Es una cosa muy rara. Si vos vas, estás en ataque, la nave se sigue moviendo y vos no podés controlar la dirección per se. Es como que la dirección es como asistida y eso a veces lleva a que capaz atravesás una estación espacial, que es atravesable porque si no te la pondrías, porque no lo podés controlar. Vos, digamos, la dirección la controlás por objetivos. Te aparecen los objetivos posibles. Vos una vez que lo tapeás, se direcciona. La idea, obviamente, de ese juego es como todos los juegos de oficina. Autofight. Activás el autobattle. Usa todas las armas, salvo el ataque especial de cada arma, que se lo usas vos a mano. Que sería como la ulti. En los viajes también son automáticos, el atraque es automático, es típico juego de oficina. Bueno, el League of Legends es así. El combate lo manejas vos. Hasta ahí. No, bueno, manejas vos. Que haya reglas, ningún problema, pero lo manejas vos. Acá es como que vos le marcás el objetivo y lo podés pelear a mano. El celular, pero y se maneja solo. O sea, no. El concepto de manejar múltiples objetivos a la vez te obliga a distribuir el fuego porque no podés a atacar a más de uno a la vez. Claro. Pero bueno, obviamente el fuerte de ese juego es lo que es el micro y el macro management de la nave, de tu personaje. Tenés implantes para ponerte que van mejorando diferentes características. También tenés lo que se llama la academia, que es un lugar a donde vos aprendés a hacer cosas. Por ejemplo, mejorar tu puntería con diversos tipos de armas, porque tenés varios tipos de armas: armas láser, railguns, armas de rayos, lanzamisiles. Completito el juego. Sí, y lo mismo para los escudos, lo mismo para los sistemas. Entonces vos en la academia vas sacando, digamos, mejoras para los diferentes equipamientos de la nave. Además tenés lo que es el tema de investigación y desarrollo. Tenés una planta de producción, digamos, donde vos a cambio de materiales crafteás y desarrollás tecnologías que después vas a usar en las naves. Las naves hay, creo que son 6 tamaños de nave diferentes. Ah, son unas cuantas. Y cada país, digamos, cada nación tiene 6 naves. O sea, son 6 modelos y 6 tamaños.
Son 6 modelos por 6 tamaños. Claro, son 36 naves más o menos. Pero después tenés las naves que no pertenecen a ninguno. Que pero, son las naves especiales. No, pero encima no son 36 naves, son más. 6 por 6. 6 por 6. No, pero te está faltando encima que son diferentes. Porque tenés. O sea, que cada. Vos tenés 6 fragatas. Sí, está bien, pero cada civilización tiene 6 naves diferentes. O es, ah, sí, pero vos podés ser que. Cada civilización tiene 6 naves diferentes. Entonces tenés que multiplicar totalmente también por la cantidad de civilizaciones. Sí, ¿eh? Bueno, pero vos. No. Sí. Pero vos solo podés jugar una rama. Yo tengo en total 6. No, no, podés comprar naves de otras naciones, pero tenés que hacer los cursos. Ah, entonces no, boludo. Pero no, no, no. Vos tenés 6 fragatas, 6 destructores, 6 cruceros, 6 no sé qué cosas, 6. Sí, no importa. Interplanetarias. Pero, a ver, la rama es: ¿cuántas civilizaciones hay? 6, creo que son 6. 5 civilizaciones. Perdón, 5 civilizaciones. Sí. Cada una tiene 6 modelos de naves. Sí, y sumalas. Y aparte, 6 tamaños. Ahí. Ah, no, entonces, ahí. Listo. Las 6 sí, naves, una de cada tamaño. Ahora sí. Ahora hablamos de lo mismo. No, no. Una de cada tamaño. Este. Y después están las naves que, según tengo entendido, no pertenecen a ninguna nación, etcétera, etcétera. Que piratas. No necesariamente. Son las naves especiales que. Eventos y claro, son conscientes que no festejamos el Día del Pirata. ¿Cuándo es el Día del Pirata? Ya pasó. Sí, bueno, pero ahora decime cuándo es. Fue la semana pasada. O en realidad, al principio de este. Nadie festejó el Día del Pirata. Día de hablar como pirata. Está todo mal. ¿Hay una religión? Monesbol. Que, el pastafarismo. El pastafarismo. Que los viernes hay que salir con vestido de pirata. Y te podés. O sea, y tu sombrero ceremonial es el colador. Claro. Ah, sí, claro. Y podés sacarte una foto con tu colador en tu cabeza en, para tu registro de para conducir. Para tu registro de conducir en Canadá. Porque lo aceptaron como religión. Como religión. Fin. Entonces vos podés ir a. Como es un sombrero ceremonial. No te pueden pedir que te lo saques. No te pueden pedir que te lo saques. Qué rico tipo el que escribió esto. El pastafarismo es lo mejor que hay, boludo. No son los 7 mandamientos. Son los 7 condimentos. Y el viernes tenés porque que tres salir se le vestido de pirata. En o sea, el camino. Ah. O sea. No, lo dice de verdad. El viernes tenés que salir vestido de pirata. Sí. O sea, mínimo tricornio. Mínimo. Así. Y yo no sé cuántos de ustedes tienen tricornio, pero yo sé. Yo sí. Entonces a vos te falta nada más. Yo no es sé más, me parece que está en tu casa mi tricornio. Porque en mi casa no está. En mi casa hay un solo tricornio y es el mío. Mm. Ahora no tengo tricornio. Bueno, pero necesitas hacer pastafari. No. No, pues. You need Monesbol. No. You need. On your life. No tengo tiempo para hacer pataferismo. Pero es la única religión que no te pide nada. Esa es la mejor parte. No, bueno. Bueno, sigamos hablando de hablar como pirata. No, mentira. Bien, así que bueno, básicamente vas cumpliendo misiones. Las misiones, algunas son medias monótonas, otras no. Hay recursos narrativos que es como medio chino esto. Está recontra replagado de asiáticos. El juego. Sí, yo quiero ver cuando salga el de Mario Kart. No, el de Mario Kart no. Esto mismo, pero de EVE Online para móvil. Ah, sí, ahí también. Va a ser como, a ver. Se va a llenar de chinos. Igual lo que te digo es, hay una cuestión muy básica. No cualquier teléfono corre esto. Ah, no. No, tiene muy buenos gráficos. Perdón que te interrumpa, teléfono. Fue el jueves 19. Ah, bien. Ah, entonces, está muy bien. Tiene buenos gráficos. Facebook en un momento tenía como idioma pirata. Sí, está todavía. Lo tiene todavía. ¿Está todavía? Uh-huh. Sigue en beta. Para siempre. Para siempre, sí. Este. Bueno, pero, no cualquier móvil lo corre. No, para nada. Tiene buenos gráficos. O sea, estos son juegos que. Ya renderizan buenas texturas, podés ver los escudos. Sí, se está avanzando mucho en lo que es los juegos móviles por el hecho de que primero están viniendo con muy buenos muy buen hardware.
Y segundo, porque la gente está jugando mucho móvil. Tiene que ver con que toda la generación. Es que toda la generación que antes jugaba en la casa, ahora está trabajando y quiere seguir jugando. Claro. Como, no es sé, que a mí me viene al pelo para el colectivo. El colectivo, sí. Sí, sí, yo hoy estuve eligiendo juegos porque quería jugar algo. Y dije, bueno, a ver. Y empecé a mirar ahí en el Play Store. ¿De dónde? Ah, de celular. De celular. Y elegí este. Burst Blood o algo así se llama. Pero no sé si es lo que quiero jugar. Porque estaba buscando más algo como Auto Battle. Y este no es Auto Battle. Es que Auto Battle es como lo que te sirve para la oficina. Eso claro, es quest, estaba buscando algo más como eso. ¿Me entendés? Me ofenden muchos aspectos, pero los entiendo. La abstinencia puede hacer esas cosas. El que me gusta, no otra, el que me gusta que no puedo jugar es el de Fate. ¿El cuál? ¿El Fate? Fate. Sí, el Auto Battle de Fate es muy bueno, bro. No sé, no leí nunca las novelas. Debería, pero... Sigue de oferta Elite Dangerous. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto está? Ya te digo. Ciento... Económico. 140 pesos. Y si querés el DLC Horizons, o sea, el Season Pass, mejor dicho, perdón. ¿Y esa cosa viene con pack? Te sale... No, tenés el Season Pass. Te sale otro 138 pesos. Elite Dangerous. A ver si tengo la sensación de que lo tipo lo ignoré. ¿Elite Dangerous? Sí, explicamos. No, bueno, manejas la nave, tenés que mejorarla, micro y macro management, clanes muy presentes, tenés que combatir, no hay una historia. Tenés que hacer tu propia historia. Puedes hacer lo que vos quieras, pilotear, bounty hunting, minería, exploración planetaria, crímenes, meterte en la guerra como soldado. Sí, lo tenía ignorado. Pero bueno. Elite Dangerous. Lo estoy pensando, porque la verdad es que tengo ganas de jugar un Space Sim. Y muchos me dirán, pero Dennis, juega Star Citizen, que es el que compraste. Te lo digo con este acento. Y yo lo que pero te voy Dennis, a decir es juega que... con nosotros cualquier otra cosa que ya tengamos. Que tenemos muchas. Ese no es el acento que yo estaba buscando. A mí me siguen llegando mails. ¡Insista! para que me una clanes de Star Citizen. Es que están como locos, pues se están preparando. Se comenta que viene algo grosso para fin de sí, año. Sí, ya está, ya algunos independientes. Ah, no, pará, ese era otro juego. Ese era otro juego. Se comenta que se podría llegar a hablar de una beta para principios del año que viene. Che, está, y... se ve bien esto, pero no sé por qué lo ignoré. Debe ser porque es espacial. Porque es espacial, sí. Y porque venía en un momento era carísimo. Tenía suscripción Elite Dangerous. Sí, ah, sí. Por eso no, debe ser. El EVE Online tenía suscripción. Después le hicieron free to play con una paywall enorme. Voy a sacarle el ignorado. Tiene una paywall enorme. Y sí. Es... ¿Cómo decirlo? Las primeras misiones de EVE Online, si no miras tutoriales en inglés, en internet, no las pasas. Porque los tutoriales que tiene son malísimos. Y con Elite pasa lo mismo. Eso es el motivo por el cual yo no me compro Elite Dangerous, porque tiene una curva de aprendizaje muy empinada. Claro. Entonces, básicamente vos te terminás metiendo en eso. Me pasaba un montón de que, bueno, vas a entregar la misión. Entraba al hangar y no sabía dónde... Y apretaba todo y nada, salía del hangar y decía, no, tenés que ir acá a entregar tu misión. Volvías y eras el mismo lugar. Y era como, dale, loco. Media pila. Claro. O sea, yo entiendo que tu juego... está pensado para que sea complejo, pero... media pila. Dale. Así por ese bueno. Motivo yo... no, o sea... como la chica, ¿viste? La miro de lejos, nos miramos, nos sonreímos... pero nunca a nadie le invito un café a nadie. Bueno. Vamos a ir acercándonos a las noticias de la semana. La verdad que nos hemos extendido. Ya son las 3 de la tarde. Uah, así que le vamos a pedir mucho a Shilua... que sea breve. Sí, y que seré breve elija porque las no hay, misiones. No hay mucho. Elija las misiones, dije. Elija ya, las ya, misiones. Ya perdí quemadísimo. Todo. Te quemaste. Ya perdí todo. Ya no tírenlo. El Smash Bros. Ganó 5 premios en la Tokyo Game Show. Entre ellos a mejor juego del año. Porque ya estamos perfilando a esos. Ese galardón que da todo el mundo. ¿Votaron ya? No, todavía no voté.
Pero lo que pasa es que no jugué nada de lo que pueda ser nominado como juego del año. Yo voté. Para los Games Awards. No, para los Golden Joystick. Ah, los Golden Joystick. Dios, basta, basta de premios. Así que, nada. Posiblemente, a ver. Y Smash Bros. Tiene bastantes fichas para ganar como juego del año. Pero volvemos a lo mismo. Sería el tercer año consecutivo que gana un juego exclusivo de una consola. Da mucho que pensar. Sí. No. Para mí lo arruinaron desde el momento que se ganó la primera vez el juego de una consola. Por otro lado, yo también... O sea, cuando empiezo la crítica digo... Bueno, pero Dennis, la realidad es que... Por otro lado, sí, mucha gente juega en PC. En consecuencia... Hay mucha gente que juega en consola y tiene PC. Entonces el juego del año sería disfrutable por el público más dominante, que es el norteamericano, el europeo y el asiático. Lo que pasa... La cosa, perdón, un segundito más, es que claro, uno lo piensa como latinoamericano, donde vos mayormente tenés una cosa o la otra. Claro. Entonces para mí es una porquería que me claves el juego del año en una plataforma que no puedo jugar porque no la tengo. Claro, lo gracioso del juego del año es que después va a salir una versión con todos los DLC más barato. Que en la tapa dice juego del año. Pero eso no pasó con Breath of the Wild. No. Pero, ¿y con God of War? Tampoco. No sé. Creo que no. Sí salieron versiones de Play ahora nuevas con unas tapas minimalistas. Y que la gente dijo, ah, vamos a comprar de vuelta el mismo juego con una tapa distinta. Pero siempre es diferente. Pero bueno, la... Sí salió una versión de Spider-Man con todos los DLCs a precio de un juego, que fue como, bien. Continuando. Continuamos. Hi-Rez dijo que todos sus juegos, Smite, Realm Royal y Paladins, tienen crossplay. O sea, se pueden jugar en distintas plataformas, lo que quiere decir que Sony aflojó con las presiones que había. Pues ellos decían, no, nuestro juego... Pero no aflojó tanto porque no podés tener cuentas cruzadas con PlayStation. Así que tu cuenta de PlayStation puedes jugar con tus amigos, pero es tu cuenta de PlayStation. Si tenés la de PC que tiene otros skins, es tu cuenta de PC. No puedes hacer el merge de las dos cuentas. Buah. Gilada. Gears 5, el nuevo Gears of War, es el juego más jugado en Xbox Live y destronó Fortnite. Que Fortnite venía desde hace un año siendo el mejor juego, el juego más jugado en Xbox Live. Carajo, Fortnite es una porquería. Hay que rectificar y purificar el público. Razer. Esto, pero gritando y agitando la remera, ¿no? Me quedé sin... No, está bien. No, yo me quedé sin audio. Se ve que me movieron acá ahí. Está bien. Razer registró una patente para una consola portátil, cuadradito, ¿no? Con joystick desmontables a los costados. Posta, Razer. Rodame un poco. A ver, Nintendo ya está acostumbrado. Nintendo ya te dice otra vez, bueno. Claro, así que nada. Pero sigo siendo el rey, te dice. Claro. Los jugadores de qué contento me pone que Fortnite esté perdiendo. Perdió terreno contra Minecraft. Pero está perdiendo... Sí, Minecraft. ¿Cómo me alegra, boludo? Bien, basta de niño rata. Pero nosotros estamos en Minecraft y Minecraft era o sea, el nido. Sí, Ana, ¿te acordás? Se fueron. Por eso ahora es un gran momento para volver a Minecraft. ¿Te acordás lo habré escuchado gente los ladrones del desierto? ¿Qué hijo de... sí. Los jugadores de Call of Duty que están jugando la beta de Modern Warfare, los jugadores profesionales, se empezaron a quejar porque se ve que no tienen muy bien el concepto de espacio y distancia y que su mayoría, sus tácticas se basaban en el minimapa, y como ahora no tenés minimapa, se empezaron a quejar porque no hay minimapa. Aprendan a jugar de nuevo, perras. Claro, y es como, che, y nada, hay videos de gente muy enojada. ¿Porque no hay minimapa? Porque no hay un minimapa. Claro, porque le sacaron un... nuevo para la gente, ¿en qué juego? Call of Duty Modern Warfare. ¿Para qué querés un minimapa en Call of Duty?
Roberto. No, bueno, tiene sentido, pero el problema es que se acostumbraron. No, sí, sí, tiene sentido. No debería ser, no debería haber existido, pero siempre estuvo. Ese es el problema. Claro. Ese es el problema. Le estás sacando algo. Eso, para mucha gente era una mecánica esencial. Se la sacaste, listo. Esa es la bronca. Si nunca hubiese existido, yo te digo, sí, la verdad es que tenés razón. No hacía falta. Pero bueno, ahí estaba. La próxima consola de Microsoft, Project Scarlet. Con más potencia, por favor. Project Scarlet. Tratá de que no parezca que te estoy estrangulando. Voy a morir. Traerá núcleos exclusivos para el trazado de rayos, para el ray tracing. Así es. Lo que cual quiere decir que están poniendo mucha ficha en esto. Sí, sí. Es que, boludo, agarró juegos que se veían muy mal y con ray tracing se ven como triple A. Sí. Por poca plata. Entonces es como, dale, es como el nuevo Botox, pero para videojuegos. ¿Vieron que la semana pasada les conté sobre el mono de Sea of Thieves que vomitó encima de uno de los desarrolladores? Sí. Ahora las mascotas en Sea of Thieves vomitan. Lo agregaron como una mecánica al juego, como diciendo, bueno, ya fue meme pues sobre meme. Bueno, está bien. O sea, vomitan, es cierto. ¿Por qué mecánica vomitan? Porque ahora quiero saber esa parte. No sé. ¿Por qué tu mascota vomitaría en primer lugar? Y comió algo que no debía. Pero no comen. Bueno, ahora sí. ¿No te dijimos? Ahora comen. Pide la pizza por pedido de Ulla. Bueno. Feliz primavera, Ullar. Saludos. Feliz primavera. Hace rato primavera. No te veíamos por acá. La beta de Nioh 2 será entre el 1 y el 10 de noviembre. Oh, beta abierta de Nioh 2. From Software. Ok. Basta. Déjenlo morir. Bueno, con el tema de este de el Batman Day, va a haber una, se filtró una colaboración entre Batman y Fortnite. Van a agregar ítems de Fortnite. Puede ser que lo hayas visto por la estación de servicio. Probablemente. Probablemente. ¿A quién? A mí. Al Selfie. Epic Games Store está regalando la trilogía de Arkham y regalando la trilogía de Batman Lego. Basta de. Ah, no, para, en realidad. Eso estaba bien, lo que pasa es que vos no querés. No, yo no quiero. El 1 de octubre saldrá el Call of Duty para móviles. Ya te puedes pre-registrar. No, gracias. Va a tener. Yo ya estoy pre-registrado para el Super Mario Kart World Tour. Va a tener. Vos lo tenés precomprado. ¿Eso es un chiste? Ya. No compras. No lo podés precomprar porque es free to start. O Pay to Continue. Pay to Continue. Pero vos no sabés que él lo compra early, no compra así, no compra precompras, no tiene así. No, ya no compra. Ya, no. Ya se quemó lo suficiente. El 8. Y Deus Ex. Ay, qué poronga fue eso, boludo. ¿Cómo era Deus Ex? Default. Un nivel solo hace 5 años. Ah, ya. El 8 de octubre es que me vino de regalo con Deus Ex original. Claro. El Classic. El 8 de octubre saldrá el juego este de John Wick, el de estrategia. Sí. Que vos le vas diciendo qué es lo que tenés que hacer. John Wick Hex. No, ya no quiero, no. Exclusivo para Epic Games Store. ¿Qué, John Wick? John Wick me saturó. Bueno. Va a salir una película nueva de Terminator y como cuando sale una película nueva sale un juego nuevo. Vamos a tener un nuevo juego de Terminator hecho por un equipo, por una empresa de desarrollo búlgaro que hicieron un juego hace poco de Rambo. Como la puta madre. Volvemos a decir esto, si no viste nuestro especial de los videojuegos de película, no son buenos. De hecho, podés mirarlo. Tenés videojuegos basados en películas y películas basadas en videojuegos. Y los dos llegaron a la misma conclusión. Sí, son desastrosos. Never. Para hacerlo rápido, en caso de videojuegos hechos en base a películas, es como acá. Pero son menos que al revés. Cuando es al revés, no hay chance. ¿Habíamos tocado videojuegos basados en libros? Era todo el combo. Porque lo tocamos más o menos. Y muchas veces sí hay
serie o película, porque antes había un libro. Sí. Si hay foto, hay video. Claro. 27 de septiembre saldrán los primeros 3 Dragon Quest para Nintendo Switch. O sea, pues, sí. Cada vez Nintendo Switch me compra más. Sí. Es muy fuerte. Y como final, Rockstar sacó su propio launcher para que compres videojuegos. Y si te registras en estos días, te regalan el GTA San Andreas. No sé si puedo hacer una acotación al respecto o tenés algo al respecto de eso. No, bueno, nuestro. Sí, puede ir con esa música después de tranquilarme. Suena el teléfono. Hola, hola, ¿quién habla? Hola, hola. Bueno, entonces, mientras tanto les voy contando un poquito. Hubo muchas quejas al respecto. ¿Por qué era un engaño pichanga? Qué ringtone polémico. Es el ringtone que venía con el teléfono. Sí, y qué conveniente. Lo que pasa es que hasta el día de hoy nunca lo escuchó sonar. No, es verdad. A mí porque pasó. Yo suelo tenerlo en vibrador. Bueno, Rockstar. Polémico. Medio que nos. A mí no, porque no lo hice, pero no te entiendo. Nos trollaneó un poquito, por llamarlo de alguna forma. Pensé que era personal, ahora me quedo más tranquilo. ¿Viste? Nos trollaneó un poquito. Hay muchas quejas de la movida hermosa que hizo Rockstar. GTA 4 tenía modo offline. Claro. Tenía modo offline y modo online. Sí. Tenía. Ahora, ¿qué te pide? Ya siempre. No. ¿Por qué? Porque cuando vos instalabas o reclamabas mediante esta última regalo que hacían. Pero fue San Andreas. Sí, pero retocaron el launcher. No entiendo. Cuando hicieron eso, sí. Entre las cosas que hicieron, se linkeó con las cuentas de Steam los productos de Rockstar. Productos que tengas de Rockstar. Entonces retocaron el patch, lo patchearon y ahora ya no tiene más offline. Si tiene algo similar. ¿Cómo offline? ¿La campaña? Online. ¿Que no puedo jugar la campaña? No podés jugar sin internet. Ah, eso por un lado. Y por otro lado, tarda muchísimo más en cargar porque está intervenido por el ejecutable de Rockstar. Lo bueno es que no. Entonces, pero no está intervenido. Sí, porque el problema de GTA 4 es que estaba intervenido a través de la aplicación de Microsoft. Tenías que conectarte con una cuenta de Microsoft. Bueno, pero ahora tenés que pasar por la de Microsoft, por la de Steam y por la de Rockstar. Ahora son 3. ¿Sabés lo que tarda en loguear? Yo no lo jugué, pero hay muchas críticas y muchos comentarios al respecto. Muchas menos ganas de terminar ese juego. No, hay gente que directamente dice, me cagaron. Porque yo me bajé el San Andreas que me regalaban y me cagaste el 4. Ah, yo los tengo todos, así que... Es como que yo te reentiendo, pero hay que tener cuidado entonces cuando uno baja... Que esto medio lo decimos en joda, medio no, pero... Ahora hay más riesgo justamente de que le metan mano a todos sus productos las empresas sin pedirte ningún permiso porque ya se lo diste vos en realidad en el momento en que vos dijiste sí aceptar. Te tocaron todas las licencias que vos compraste y bueno, no, lo lamento. Sí, bueno, pero si Rockstar necesita que sus juegos pasen a través de su aplicación como hace Uplay, no vas a poder hacer Rockstar nada. Rockstar igual viene... lo hizo y bueno, pasó esto. Rockstar igual viene medio manotazo de ahogado, está como, viste, medio al ras del piso. Digamos que no son la gran empresa del siglo XXI. Pero bueno. Esa era la pero sigue vendiendo GTA ¿Qué más V tenemos? Como... Sí, no, mucho más de mi parte. Bueno, entro yo, voy a empezar hablando de mi gran amigo personal. ¿Yo? ¿Qué hice? Hideo Kojima. Vamos. Revelo su juego favorito de los últimos 5 años. A ver. Es de él. ¿Es de él? No. No es Kojima entonces. No. Está mintiendo. ¿Cuál es? Ya sabemos que su superhéroe favorito es Spider-Man. Es verdad. Un puzzle platformer. O sea, un plataformero con rompecabezas llamado Inside, que lo sacó Playdead en 2016. Lo tengo. Es el juego favorito de Kojima de los últimos 5 años. Lo regalaron. Sí, sí. A la par, Kojima también, diciendo otras cosas, salió a decir que a ver. Death Stranding está ambientado como un... como el peor escenario posible para la humanidad, digamos. Bien. Y hace referencias a Trump y al Brexit.
¿Qué le pasa? Hay que hacer América 1 sola de nuevo. Pero bueno, sí, la cosa es que... Grande, Kojima. Tiene un sistema de likes que permite que un jugador le dé a otro jugador un like. Pero bueno, no se puede no poner un no me gusta. No hay no me gusta. Como Yubi con las fotos de Assassin's Creed. Claro. Lo bueno es que vos podés tipo colaborar con las casas. Tipo vos vas armando base. O sea, a donde pase mucha gente. Perdón. A donde pase mucha gente, se arma una base. Bien. Las personas que la persona que más contribuya a, pero la, no es a online. La construcción de la base. ¿Es ¿sí? online el juego? Sí, total. Ah, mierda. Pero no es online tipo vos ves otros jugadores. No, sino que compartimos. Es online por instancias. Claro. Vos tenés tu instancia como Dark Souls. Claro, que dejás los mensajes. Entonces vos, y bueno, básicamente cuando llegas a una base que se está construyendo, vas dejando materiales. Y quien más materiales pone, se le pone una placa diciendo que esa base es de esa persona, digamos. O que está dedicada a esa persona. Eso hace que los mapas sean interactivos y que vos puedas, digamos, conectarte, que es lo que él decía, conectarte con otras personas en este mundo tan apocalíptico, supuestamente. A la vez, Kojima dijo que es posible que haga falta que haya secuelas. Sí, eso es. Porque dice, y como es un género nuevo, lo más probable es que para que agarre fuego haya que ponerle un poquito más de... Te dijo, a ver tu bolsillo. Sí. Yo ahí todavía veo dinero. Claro. Claro, entonces dice que bueno, que la realidad es que para darle permanencia a los Strand Games, que es lo que él lo está llamando el género, dice que es probable que haya que poner más juegos. Bien, Kojima, yo te banco. No sé qué me vas a vender, pero yo te banco. No te compro nada, pero igual te banco. Bueno, a la vez, cosas de Kojima. Lo que se supo en el tráiler de Death Stranding más reciente es que se puede convertir el mundo. Transformando el terreno, construyendo caminos, autopistas, puentes, etcétera. Así que eso ya hizo que el juego me deje de gustar. Y a mí me rompe las guindas, crafteo. ¿Qué querés que te diga? Y a mí la gente no me entiende, pero... A ver, loco. Yo no quiero. A mí me gusta el juego a lo bife. Correr y disparar. No, la cosa. Claro, correr y disparar. Está todo bien, sí, me pongo a construir. Pero cuando, mayormente en mi experiencia, cuando vos me haces un juego que dice tener una historia muy compleja, pero me pones el modo crafteo y construcción y armar tu propia ciudad. Yo después me quedo sin audio porque alguien me engancha los auriculares. Y armar tu propia ciudad, automáticamente sé que la historia empieza a flaquear. Y sí. Y ya, no sé. Yo tengo mi voto de confianza en Kojima, a pesar de que el juego no lo voy a jugar, ¿no? Porque sé que no tengo la consola. Pero bueno. Por otro lado... Beyond Good and Evil 2. ¿Se acuerdan que ustedes me vieron a mí jugar Beyond Good and Evil 1? Es un juego que salió más o menos en paralelo a Príncipe de Persia y las Arenas del Tiempo, allá por el año 2004. 2004-2005, tal vez. Un poco antes, 2003. Bueno, por ahí. Por las 2000. La cosa es que en un momento de la historia, bueno, Ubi se olvidó de... Beyond Good and Evil. Hoy día lo estaba laburando Bethesda y ya se venía diciendo que iba a salir un Beyond Good and Evil 2. Ahora bien, Beyond Good and Evil 2 está hace mil años en desarrollo, se han visto fotos nada más, qué sé yo. Sí, que después habían dicho, gente, podrían hacer sus diseños y pandarlos, ¿no? Ah, por el momento, o sea, ya... Labura gratis. Ya lo que se sabe es que va a ser, aparentemente, para Play 5 y Xbox Scarlett. Pero bueno, Ubisoft, que ahora está laburando nuevamente en el juego porque se ve que con Bethesda la cosa no camina más, abrió una nueva oficina para laburar esto y que tiene 350 desarrolladores. Bien. Opa. Y ahora va a estar agregando 150. Supuestamente lo que dice es que Beyond Good and Evil 2 va a tener un gran impacto en los videojuegos.
En los videojuegos de mundo abierto, decía. En realidad... En los videojuegos. Fue por un poco más allá. Sí, porque viste que Ubi no, o sea, no se anda con chiquitas. Achicarse jamás, a pesar de que después tiene más bugs que la mierda. Pero bueno. Bien, esa es básicamente todo lo que estuve viendo. Estoy viendo si tengo algo más. Pero me parece que no. No, eso es todo. Eso es todo lo que vi que me estuvo llamando la atención la semana. Kojima, como siempre, copó la lectura porque el chino cuando sale a hablar me tira cada una que digo, saca el juego, deja de hablar. Saca el juego de una vez, déjame sacar a mí las conclusiones, no me comas la cabeza. ¿Me entendés? Es como esa mina que te dice, viste, lo que te dice y nunca pasa nada. Y vos le decís, pero hay que resolver. Bueno, bien. Aquí estamos. Aquí estamos. Vamos. Sí, sí, sí. Nos vamos a ir dirigiendo entonces, una vez terminada la lista, al tema de la semana. Volvimos, es el tema de la semana. Sí. El día de hoy, como dijimos más temprano, es ni más ni menos que hablar de los protagonistas en los videojuegos antes y ahora. Ante todo, un poquito de contexto, vamos a poner el antes como pre-2000 y post-2000, lo cual nos deja más o menos algo así como 20 años de cada lado de la historia. El horror. ¿Por qué el horror? Porque me hace sentir mucho muy viejo. Creo que es muy muy coherente lo que acabo de decir. Nah. Son 40 años de videojuegos. Claro. ¿Ves? 10 más que vos. Exacto. 11. Por ahora. Juego solo. Juego solo. Bien. Vamos a ir empezando. Ustedes saben que cuando yo estaba pensando los temas, aquella vuelta que estaba caminando para... para algún casa, lado. Para algún lado. Que empecé a planear estos últimos temas que culmina el sábado que viene con las tramas románticas, las tramas románticas en los videojuegos. Y que ya estoy laburando los temas del mes que viene. Eso es tener iniciativa. Es tener ganas de hablar de ciertos temas. Pero bueno, yo decía, bueno, qué loco el tema, digamos, de cómo cambió, ¿no? O sea, los videojuegos han cambiado muchísimo en los últimos años, pero... qué llamativo que es el hecho de cómo las historias han mutado. A donde antes, creo que esto lo había mencionado hace dos semanas atrás, cuando habíamos hablado de Bionic Commando, que yo les había contado que el primer Bionic Commando era un personaje más bien que no me importa nada, una cosa muy fachera, acaso Duke Nukem. Y el segundo Bionic Commando, que es, digamos, lo que sería la secuela, pero a la vez reboot, por decirlo así, te planteaba un personaje oscuro que la mujer se la habían matado para ponerle el arma dentro del brazo mecánico. El horror. Y es como, wow, 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 esto no era. Bueno, un poco partiéndome de esa premisa, fui recordando otros personajes. Yo podría trazar la evolutiva de los personajes de Final Fantasy 6, 7, 8, 9 y 10 y me voy a ir encontrando con similitudes. Llego al 12 y ya no tanto. Llego al 15 y en realidad tampoco. Pero por otro lado puedo hacer una... o sea, se puede hacer un paralelismo incluso entre cómo eran los personajes en una aventura común tipo Crash Bandicoot. ¿Qué sabías vos de Crash Bandicoot en su momento? Cuando vos no estabas jugando nada. Si no veías la cinemática del principio no tenías ni si la saltabas, idea. No tenías ni idea. Entonces, la evolución de los personajes es bastante rara y se fue volviendo más rara con los años. Sacando el ejemplo de Bionic Commando, el que yo siempre recuerdo de lo que son, digamos, franquicias recurrentes, no es ni nada más y nada menos que Spyro. Spyro, podríamos decir que es uno de los últimos personajes desarrollados pre-2000, si bien salió un poquito después del 2000, pero pre-2000,
de decir, che, personajes que tienen una historia más bien naif, que no tiene mucho sentido a nivel narrativo, es una cosa contextual, pero después lo salís a comparar con personajes más oscuros. Y esto no se trata de decir, bueno, Resident Evil, pero pará. Porque podemos agarrar a Resident Evil también. Claro, podemos tomar personajes de... Los personajes memorables de Resident Evil son de los primeros años del 2000. O sea, nosotros le ponemos un corte al 2000 diciendo, pero claramente hay gris porque claro, es una tendencia. Pero los personajes memorables de Resident Evil, o sea, toda la el grupete de Leon, Claire, Chris, claro, los que terminan volviendo para el 6. Wesker, Asha, Ada Wong, todos esos personajes básicamente son de esa época. Claro, son del primero al segundo. Pero, a ver, personajes, vos, o sea, vas a tener cierta inmersión y cierta tendencia al personaje oscuro. Rebecca en Dino Crisis, pero Dylan en Dino Crisis 2. Pero Dylan, ¿me entendés? Dylan al principio es un personaje sumamente cómico, pero no es cómico de, para nada llegado al final. O sea, cambia mucho. Sí. Sí, o sea, sería algo estúpido decir hoy en día que es un spoiler, pero realmente al final realmente hay una inversión de personajes que es como el sacrificio. Incómoda. Después está el tema de que hoy en día tenés más tiempo para desarrollar un personaje dentro de un propio juego. Los juegos son más largos. Pero en el 2000 se abrió, como dice él, una ventana. O sea, es no necesariamente la fecha es 2000 a secas. Más dos menos, o sea, menos, más menos dos años. Sí, es anda un por periodo. Ahí. Tenemos... No es que empezó el 2000 y... Claro, pero anteriormente, si no ibas a los juegos japoneses... Sí. Los personajes eran más que... te doy una pseudo historia como para que tenga sentido lo que estás jugando y jugalo. Claro, los japoneses sí se tomaban más su tiempo en desarrollar personajes, qué sé yo, como fueron los Final Fantasy. Pero si vas a los juegos de este lado y te encontrás, qué sé yo, como decía, Crash... Tiene su historia, pero realmente la gracia era la mecánica del juego y jugarlo. Pero a ver, ¿por qué Monkey Island? Porque tenía toda la personalidad que podía tener. Claro. ¿Me entendés? O sea... En definitiva, esto no se trata de hacer, digamos, un cuadro comparativo de decir antes era bueno y ahora es malo, sino de mostrar cómo se hacía antes y cómo se hace ahora algunas cuestiones. Un juego, por ejemplo, que para mí es bastante cross esa línea, es lo que es la saga The Longest Journey. The Longest Journey, Dreamfall, The Longest Journey y finalmente Dreamfall Chapters. Esos tres juegos cruzan. Uno es una aventura gráfica a la época de Siberia, a la época de finales de Monkey Island, a la época de Black Dahlia, etcétera, etcétera. El otro es una aventura con elementos, es una especie de aventura con puzzles al estilo... ahí me maté. Porque es medio peculiar. Bueno, mientras pienso un paralelismo a Dreamfall The Longest Journey y finalmente Dreamfall Chapters, que vuelve a ser un puzzlero en primera persona, básicamente. O en tercera. Ahí vos tenés los personajes que fueron cambiando. La forma de plantear los personajes que son nuevos en cada entrega cambia radicalmente. De personajes naiv y medios tontos, a donde a un villano lo vences con una calculadora. Literal, el tipo queda atrapado en tu calculadora. Terminás metiéndote en una historia muy cruda donde empiezan a matar gente como a lo bobo y a donde hay una trituradora de carne y vos ves que ponen gente ahí. En definitiva, tiene mucho que ver con algo. Según lo que yo, digamos, lo que estuve, digamos, reflexionando, es que hubo juegos como el Croc. ¿Te acuerdas del Croc? No, me suena mucho. Ay, pará, pero es toda la misma época del Tomba, justamente, la misma joda.
No, me acuerdo el para Croc, Play. Estaba el Croc, el Spyro, el Kingsley Adventures. Ah, ya sé cuál es el Croc. Sí, pero no puedo guardar la forma. El lagarto que contaba diamantes. Sí. Bueno, un juego como de Croc hoy no prosperaría. ¿Qué es más? Tiene las letras son muy parecidas a las del Spyro. Era tan naive y tan infantil que hoy no prosperaría Croc. No, no. El concepto de Croc hoy sería eliminado completamente. Porque hoy se buscan personajes más oscuros, con un poco más de contenido, pero que tengan un poco de tristeza en el medio. Claro. Se dejó los... A ver, antes tenías un bueno y un malo marcados, sin mucho motivo por el cual uno era bueno y el otro era malo. O sea, uno es malo porque hace esto, el otro es bueno porque está en contra. Fin. Y esa línea se empezó a desdibujar lentamente. Ahora tenés mucho más grises. Claro, es que en realidad hoy en día tendés a empatizar por ahí con ambos personajes. Decís, sí, no es tan malo. No es tan malo el bueno. Sino que está haciendo las cosas mal, pero lo que quiere no es necesariamente un mal objetivo. Claro, el medio es el claro, malo. Eso es lo conflictivo por ahí, pero ya es una cuestión de moralidad en otra cuestión. Sí, a mí me parece correcto. Bueno, sí, yo tengo por eso te digo ahí que no... Pero es que los personajes se han tenido que ir destapando también. Claro. O sea, Duke Nukem, por ejemplo. Ahí tenés otro caso. Tenés un personaje que en ese momento era súper carismático, pero estamos hablando de... Hoy en día es... No, es que tuvo una muy mala secuela que lo reventó. Goma el personaje. No, es que ya la secuela, la tercera entrega, lo reventó. Y todavía no era una época en la cual fuera criticado. Imagínate claro, lo que sería si hubiese salido ahora Planet of Babes. Claro, no. Fue muy malo. Realmente fue una mala entrega. Muchos la consideran como la segunda, es la tercera y fue mala. Porque se olvidan de Duke Nukem Zero Hour, creo. No, se están olvidando del 2D. Ah, el 2D. Que era del Super Nintendo. Es muy malo. Pero sí, el contenido, más allá de que fuera absolutamente adulto y no sé quién tendría otro tipo de consideración al respecto, hoy en día desde otra óptica es muy cuestionable. Pero es que, bueno, ¿cómo eran los personajes? O sea, yo siempre digo Doom. Discúlpeme, señor, ¿usted quiere cigarrillos con su sándwich? Por supuesto que quiero cigarrillos con mi sándwich. No, sin duda, la frase es conflictiva. Tom tampoco el personaje era gran... ¿Quién? Sí, era America Flag, así. Armas grandes, yo destructor, minitas, billetes, alcohol, putería. Duke Nukem, sí. Te cantaba Born to be Wild cuando te acercabas al micrófono. Steppenwolf. La moto. Shake it, baby. Shake it, baby. Wanna dance. Wanna dance. Wanna dance. Bueno, no, sí, es. Hoy en día tiene. No. Sería. Pasamos de Croc super naive a esto. Pero ponele. Mismo juegos de la misma época. Redneck Rampage. Sí. ¿Cómo le explicas a la gente que no es necesariamente negativo decir que tenés dos fulanos campiranos, cuadrados como ellos mismos, totalmente ignorantes salvando al mundo? Y es como, pero pará, los sureños no son todos estúpidos. Ah, no sé, pero Redneck Rampage. Incluso el manual original del juego venía hablado, escrito, lleno de... No sería lunfardismos en inglés, ¿cómo se llamaría? Slang. Lleno de slang. Y vos decís, bueno, tranqui. Por ejemplo, había un barril, no me olvido nunca más, que ese me quedó grabado en el cerebro. Hay un barril de pólvora que vos podés tirar. Y la descripción diría, barril de pólvora. Yo no me tiraría un pedo al lado de esto. En fin, esa era la descripción real dentro del manual. Bien. Ese es el grado de cosa cuestionable. De cosa cuestionable. La tarta, sí, de la abuela, el licor del tío. Hoy se piensa mucho más las las cosas de lo que vas a hacer y cómo elegir. Pero también la gente te lo pide. Sí. Si vos hoy entregás personajes sin contenido, un protagonista sin contenido, que no tenga al menos una muerte cercana, que es raro. Y es raro. Está turbio.
Y pero sí. Si no tiene una muerte cercana, no es japonés. No, bueno, pero por ejemplo en Horizon Zero Dawn, al principio, tenés una muerte cercana y vos decís, sí, esto es parte del argumento narrativo y está en todos los juegos. Claro, sí, sí. Porque no, es la no misma podés muerte. No tenerlo, pero es que además, o sea, esa es la forma que hay hoy de desarrollar un personaje. Un personaje sufrido, que tenga una pérdida. O sea, el personaje de Horizon Zero Dawn, desde que nace es una paria. O sea, la piba desde que nace es una paria. Okay. O sea, no puede estar en el pueblo. O sea, en la ciudad. Y a su vez, bueno, alguien tiene que criarla. Y hay un chabón, el cual también fue exiliado, que nada, la cría como si fuera la hija. O sea, ya arranca desde el vamos. La primera misión que haces la haces con la nena chiquitita, siendo chiquitita. Y nada, quiere jugar con los chicos y no puede porque los chicos la echan porque es una paria. ¿Cuándo no? Porque los pibes siempre son tan cuando buenos. Llega a su mayoría de edad, ella tiene que hacer como una prueba y si la pasa la van a aceptar. Y bueno, en medio de esta prueba ella como que lo está logrando, pero al final pasa algo que no puede terminarla. O sea, no la termina nadie. O sea, sí, gana ella, pero a su vez es como, bueno, pasa algo en el medio. Y ahí está la muerte que tiene cerca y nada, como que empiezan a aceptarla, pero hasta ahí. O sea, los personajes hoy en día están pensados de esa forma. O sea, es soy perteneciente a un colectivo, pero a su vez no soy del todo aceptado. Y bueno, pero es como, yo me acuerdo cuando fue Dragon Age y Mass Effect. Vos eras el último. Claro. Pero nosotros esto lo vivimos más o menos en los 90 con cosas re sencillas como Legacy of Kain. Sí. O, bueno, acá estaba mirando justamente no, Shadowman. Legacy of Kain, vos eras el rebelde, eras el borde. Que injustamente. Sí, bueno, pero sí, no bueno, eras pero el era otro tipo de personaje. Era el personaje, era el rebelde, el borde, el que está. Lo desafiaste. Claro. Qué horror. En Dragon Age vos eras el último guardia gris. Mentira, porque estaba el otro, Alistair, que también era guardia gris, pero no importa, vos eras el último. Después, en Mass Effect, vos sos el último de los espectros. Mentira, hay otros, pero vos sos el último de los espectros. O sea, darle la épica. Claro. En el KOTOR 1 y en el KOTOR 2, vos sos el ese. El último. No necesariamente, pero sos que ese. Bueno, el otro día estaba mirando un gameplay de el rework de Final Fantasy. Che, voy a interrumpirte. 8. Ustedes que nos están viendo en este momento, que son 3 personas, si son cuates y meten 2 más, vamos a ser muy felices. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es así. Vieron que salió el rework de Final Fantasy 8. Y es algo que siempre está muy marcado, que vos la primer clase que asistís después de levantarte de la enfermería con la cara cortada. Llegas a clase, te cagan a pedo, pero llegas tarde, te sentás al último de los pupitres. Al lado tuyo está ¿Seifer era? No, Seifer está delante. Cell está sentado al lado tuyo, también el último de los pupitres. Los dos. Hay uno más, qué bueno, uno más, por favor. Los dos, lo malvado. Pero eran los dos los personajes, los únicos que no llevaban puesto el uniforme, era como... Rebelde. Los rebeldes. Pero el personaje y el antagonista. Seifer no, se le fue el nombre del otro. ¿Cell era? Cell. Ese chabón tenía la papa. La misión de la... prisión, todos diciendo, no tenemos, nos sacaron nuestras armas. No, pero a veces... No, bueno, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del antagonista, que era compañero de clase tuyo. Seifer. Es el personaje, sí. Bueno, cuando vos llegas a la primer clase... Estás... No, pero Seifer se revela ahí. No, en la primer clase que llegas. O sea, vos estás entrenando con Seifer no, en la... se revela después cuando fracasa... Claro, claro. En la cinemática vos estás... cuando arranca, estás entrenando con él... Se pasan y se de hieren mambo, los sí, dos. Sí. Que se cortan no, la él, cara a los dos. Él se va cuando es la misión de la araña. Claro. Ah, es verdad. Bueno, la cuestión es que llegas a clase... Que está tu maestra, que tiene 2 años más que vos, pero no importa...
Y que queda suspendida. Sí. Entrás a la clase y están tus compañeros, todos con uniforme. Los que no son parte del pre-render, hoy en día se nota mucho más con el rework, que los cuales son modelados y cuáles son el pre-render de la imagen. Claro, es la diferencia tipo anime, personajes principales. Claro, y después vos tenés fondo. Claro, y vos ves a el personaje principal y el coso y decís, loco, bueno. ¿Cómo identificar personaje principal? Pelo blanco, punto. Claro, la única forma que vos tenías de ver a los personajes principales en un Final Fantasy era por la rareza de la vestimenta. Sí. O sea, no te queda otra. Pero eso pasa en muchos juegos, ¿no? Porque vos cuando tenés un uniforme, a ver, eso es la única explicación que tenés a por qué durante las guerras clónicas a los Clone Troopers les poníamos colorcitos. Claro. A los que eran especiales. ¿Por qué? Y muchachos, porque si no, ¿cómo los encontramos? Claro. A este ponele acá una banana en azul, a este pone una estrella. Y sí, ponele algo porque si no tengo forma de saber quiénes son. En el lore de Star Wars, los clones tenían un montón de conflictos con el hecho de que eran todos iguales. Claro. Eran todos iguales, pero en medio de la batalla. No era lo mismo tampoco, y las funciones no eran las mismas tampoco. Pero en medio de la batalla empiezan a. Ya una vez salidos de donde vienen, empiezan a tener personalidades distintas. Y eso les empieza a entrar en conflicto. Y muchos se solían. Algunos se rapaban, otros se hacían marcas en la cara. Para desmarcarse de la. Para distinguirse. Y es más, hay algunos de los troopers que lograron zafar de la Orden 66. Lograron resistirse. Bien. Por el hecho de que realmente habían generado una conciencia y que. ¿Podemos llamarle defectuosos? Sí, es eso. Y nada, tenían como un chip que se lo extirpan. Pero. Bueno. En resumidas cuentas, ahí tenés otra característica fundamental de lo que viene a ser lo de los troopers. El desarrollo del personaje. Claro, el desarrollo del siempre personaje. Siempre es importante citar a la hora de marcar diferencias entre los personajes que no es joda cuando decimos que cambió la forma de narrar y de describirlos. O sea, vos, volviendo al caso, por ejemplo, de Quake. Cuando yo leí por primera vez algo sobre Quake fue a la época de Quake 3 Arena. El resto no me importaba demasiado. Claro. Y de hecho, lo que era para mí la historia de Quake 3 Arena era medio intrascendente. Es casi irrelevante. O las historias por detrás de Unreal Tournament. Claro, que era un torneo. Hoy, y si no tenés un lore formado, el juego online casi que pierde color. Lo cual es curioso porque después el lore desaparece. Overwatch. Se claro. Va fundiendo. Overwatch tiene su lore. Es como que yo te vendo el lore, pero después podés elegir no seguirlo porque está bien, porque en realidad es una decoración. Pero se va literalmente fundiendo, se va perdiendo el sentido. Pero era necesario el puntapié. Claro. Cada vez que sale un personaje de Overwatch tiene otro fondo. Y sí, porque siempre recordemos que el juego arranca 10 años después, ellos volviendo. Cuando. Ya, porque ya no eran necesitados en su tiempo, la guerra había terminado y nada, se fueron. Y el juego arranca con Winston volviéndolo a llamar a todos. Y nada, cuando aparece un personaje nuevo es como, bueno, ¿y cuál es la historia de este? Claro, este de dónde viene. Este de dónde viene. Pero no, a ver, pasaba lo mismo con el LOL y no es el caso que más me gusta citar. Claro. Pero genuinamente los personajes han cambiado. Pero lo del LOL era necesario. Dentro de todo, para generar estas facciones en algún punto, para generar rivalidades que den gusto a la pelea en sí al es principio. Que es una cualidad. Más allá de la cuestión de después que se funden, porque. Una cualidad fundamental, claro. Heredada probablemente de todo lo que es el anime: rivalidad. Algo que antes el enemigo era algo medio creado en el momento, medio ad hoc. Ahora si no tenés un Moriarty, hermano, estamos hasta las manos. Pero tenés que tener alguien que LOL, bajar. Lo aprovecharon de una forma muy linda. Sí, hay ciertas partidas que tenés mecánicas. Cosas, claro. Tenés mecánicas, por ejemplo, con
con Caitlyn y Vi podés ganar puntos si ves, si matas a Jinx. Claro. Porque vos sos la policía y Jinx es la ladrona. Tienen audios, tienen cinemáticos diferentes. Bueno, es lo mismo que pasa también cuando fue en los juegos Versus. Hay ciertos personajes que tienen sus tienen distintos su diálogos. Historia. Todo esto lo citamos en el lore y por eso también me pareció copado traer el tema un tiempito después, lo suficiente como para que no sea reiterativo. El lore es lo que le da forma a los personajes. Totalmente. No solamente en cuanto a la vestimenta, sino en cuanto a cómo son, todo porque son básicamente la parte del lore. Claro. Pero cómo cambió en los últimos años, porque antes era una cosa más bien donde el personaje no era tan importante en realidad. El personaje tenía, sí, una muerte cercana, tenía la cuestión de la rivalidad, pero la historia del personaje, el trasfondo del personaje, era medio como algo que no era relevante. No era tan activo. Lo que era relevante era la historia que vos estabas viviendo ahí. Caso, por ejemplo, que se me viene ahora a la mente, Legend of Legaia, por ejemplo. Pero eso era el momento, literal. Era ese momento... Ese personaje, Golden Sun, que lo habíamos y que yo lo había traído hace un par de semanas, creo que 2 semanas atrás. Golden Sun es eso mismo, es un personaje del que vos sabés poco y nada y en realidad no te importa. Claro. Porque en realidad lo que importa ahí es la historia, algo que hoy día sería impensado. Porque vos hoy, no sé, empezás el Final Fantasy XV, por ejemplo, y vos ya tenés todo el trasfondo de Noctis, el porqué. Y tenés un anime que te muestra el trasfondo. Y si querés más, te doy los DLC que te explican. Porque a la gente le interesa saber el trasfondo del personaje. Es que sí, bueno, volviendo al ejemplo que yo te ponía de Horizon Zero Dawn. Vos tenés la historia de por qué el mundo es así, porque volvimos a la etapa del tribalismo, de ser tribus, y que a su vez hay máquinas robots. Claro. Y que parece que la humanidad llegó a un punto en el cual colapsó. Pero no sabés por qué ni cómo. Ahí tenés un punto clave. Y vos decís, uy, qué buena que está la historia. Cuando te vas adentrando en el juego decís, uy, qué buena que está la historia. Pero a su vez querés saber qué pasa con la chica. O sea, por qué es paria. Por qué ella sí tiene ciertas cosas y otras no. Pero ves, ahí también se demarca un poco. Y vas ahí como diciendo, sí, quiero saber qué pasó con el mundo. Quiero saber la historia del juego. Pero también quiero saber la historia del personaje, que es otra. Claro. Porque es un personaje nuevo. Mayormente cuando el personaje te parece cliché ya no te interesa, ya no te porque calienta. Ya sabes más o menos cómo viene la mano. Sí, sí. O sea, hay personajes, yo los veo y digo, esto claramente viene por acá. Es que pocos realmente te sorprenden después. Pero ahí demarca también, como venía diciendo un poquito antes, esta cuestión de realmente sostener el hilo de tensión respecto a la historia. Porque muchas veces uno arranca con intenciones de decir, bueno, no sé, ¿qué habrá pasado acá? Y te encuentras un archivo y lo lees. Y te cuentan algo y lo escuchás. Y te tomas el tiempo de leerlo. Pero llega un punto en el cual, muchas veces, tenés una bocha de archivos. Ya tenés un montón de archivos coleccionados que no te interesan ni te calientan. Y en algún momento te interesaba, pero ya no. Bueno, los de Horizon Zero Dawn son todos buenos. Entonces, cuando aprenden a transmitirte de una forma cómoda, que no tengas que clavarte 25 millones de archivos, pues está bueno. Pero tampoco me ves todo escrito. Échamelo un poquito. No, acá la mayoría son audios. Bueno, se agregó mucho el hecho de que los archivos sean audios. Nuestro amigo Bioshock lo aprovechó de puta madre. Es que bueno, ahí tenés una cosa que... Y eran bastante... grabaciones de menos de medio minuto. No había nada mayor a 30 segundos, si no estoy equivocado. Y con 25 grabaciones ya sabías todo el trasfondo. Contribuyen a la evolución del personaje. Claro. Contribuyen al propio diseño. Por supuesto. Entonces, fíjate cómo lo mismo, pero la misma industria y con casi la misma tecnología, fue cambiando, ¿no? Por supuesto. O sea, los personajes no solamente cambiaron porque cambiamos las historias porque son otras, sino porque tuvimos que empezar a contar historias diferentes. No, mismo dentro de algunas sagas, por ejemplo GTA, los primeros dos, personaje, la evolución del mismo no mucho no te interesa, pero ya a partir de Tony en el 3... empezás a decir, bueno, a ver, ¿de qué va este chabón? ¿Para quién labura? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuáles son sus cosas? Después vino... Los primeros dos son los que vos decís, los 2D, los vertical. Después viene el Vice City, que ahonda más en la historia de Tony. Después ya saltás al San Andreas, que es completamente distinto.
O sea, no va de mafiosos, va de pandillas. Después volvés a algo más o menos parecido, pero distinto a su vez, porque viene un personaje que viene de otro país, que estuvo en una guerra, que se está tratando de escapar de todo ese quilombo, diciendo que, bueno, vamos a buscar la buena vida que me ofrece el continente americano. Y obviamente se encuentra en todo el quilombo y toda la evolución del mismo. Cambió mucho del hecho de ese, que dentro de la saga, al poder ampliarse más, al poder tener más profundidad al personaje, más profundidad al personaje, el personaje es mucho más rico. Claro. Che, ahí tenemos, a mí me llama la atención, tenemos 5 personas viéndonos, pero nadie comenta nada. ¿Alguna idea, algún personaje, algo que más específico tengan en mente, quieran sacarse dudas, preguntar, comentar algo? No sé, quizás. Hay que ver. Están invitados. Siempre puede haber más personajes para tocar. Sí, por supuesto. Pero genuinamente, o sea, Diablo 1. Sí. Al principio, lamentablemente, era un personaje súper triste, que en realidad sos la podías elegir. Misma. No, es que eran 3 personajes que eran lo mismo. Sí, no importa eso. Lo que quiero decir es que era la nada misma. No, es que justamente, al ser... Eran 3 personajes que no importaba lo que hicieras, iba a ser exactamente lo mismo. No tenían desarrollo de personaje. No lo había. Sabías cuando terminaba, lo que pasó, y ahí desembocó en el 2, y recién ahí empezó a ver quizás que en el algo. 2 sí tomaron una elección fija. Claro, ¿cuál era el personaje principal? Claro, ese es el auténtico final. Claro, pero ¿cuál es el personaje? Y bueno, es el guerrero. Claro, pero hasta ese momento era como... Y ahí arranca la joda. Pero incluso Diablo 2 no cambió nada. Incluso Diablo 2 no cambió nada. Sigue, el personaje sigue siendo la nada misma. Claro. Yo siempre dije... Recién en Diablo 3... Que no lo jugué. Tenés un poco más de lore de los personajes del 2. Claro. Y te explican un poquitito de dónde estás vos parado, qué es lo que vos haces. ¿Quién sos? Pero ¿por qué estás ahí? Es hasta discutible. Eso es un fenómeno que vino para mí. ¿Qué cambia de que vos uses esa amazona y cualquier otra amazona que vos contratás? Totalmente. No cambia en absolutamente nada. Pero eso también yo lo vi, ¿sabes qué? Con todos los MMORPG. Claro. Es un juego que tiene toda la cualidad de que todos los personajes son templetizados y que genuinamente son solo personajes. Claro. Entonces no hay nada. Por eso es que la gente, tal vez, yo creo que está buscando más personajes desarrollados. Porque en la gran mayoría de los juegos que vos jugás hoy online no hay desarrollo de personaje tanto y en cuanto. Son templates o son personajes que armás vos. Entonces, que vos a mí me ofrezcas un personaje complejo, complejo, discutible, pero un personaje más nuevo, que salga del esquema de cómo se diseñaba antes, que era, bueno, se viste así, tiene esta arma, sonríe así, ya está. Darme más gilada, esa es la diferencia que hoy trae el desarrollo de personajes. Que es también un poquito lo que hablábamos la vez pasada, medio joda, medio no, de vos sos el che pibe que hace absolutamente todo, que está siempre adelante en la vanguardia para salvar a la Tierra Media o lo que joraca te toque por universo, pero como vos hay 25 millones más. Claro. ¿Por qué vos sos tan importante? Por ejemplo, Blackbesser, arrancás que no recordás nada y es como, wow, ¿cuántos tuvieron amnesia? Claro. O sea, o World of Warcraft, que vos sos el Aladid. Yo no vi juegos en los cuales realmente vos tengas el personaje que en realidad estás cumpliendo ese rol. Acá en el WoW, vos siempre sos llamado porque sos importante. Siempre te van a buscar. El líder de la horda o de la alianza te va a buscar porque... O te manda a buscar. Pero hay juegos en los cuales vos seas realmente el che pibe y te digan, vos sos el che pibe. Acá no venís a salvar a nada, vos venís a echar una mano. No, porque si no tiene gracia. Porque la idea es que ¿habrá? Vos seas el principio de Dungeon Siege. Dungeon Siege. Ah, sos literalmente el pibe. Sí, tiene razón. Sos el che pibe. El chabón te dice, vos sos el che pibe. Sos carne de cañón. Venís acá por guita. Si sobrevivís, cobras. Si no, no. Bueno, obviamente al final de las primeras misiones termina pasando la cosa que hace que vos seas un boludo útil. Claro. Pero el resto, porque de verdad, sos un boludo útil todo el juego. Pero eso es así. Después ya, sin embargo, Dungeon Siege 1, el cual es anterior y que podría cruzar tranquilamente nuestro antes, es... justamente un personaje del que no sabes nada. Sos un granjero que un día agarraste la piqueta y saliste a pelear porque invadieron bichos y llegaste al final del juego
con una armadura de la san puta. El auténtico viaje del héroe. Totalmente es un viaje del héroe constante. Empezás en una esquina del mapa. Lo que más me gusta es que podés llegar. O sea, vos podrías volver caminando del final del mapa al principio del mapa. Qué hermoso. Cruzando por todos los terrenos y podrías llegar a tu granja a pie. Estarías bien horas hasta hacer eso, ¿no? Bueno, pero porque no hay viaje rápido. Porque el juego no está pensado para retroceder. Ah, va para adelante. Siempre para adelante, pero podés volver caminando. Podés volver y volver y volver y volver. Hay una parte que te la tenés que rebuscar, pero podés volver y volver y volver. Mira vos. Y podés llegar a tu granjita, de donde saliste. Y encontrás al mismo viejito que murió hace como 1000 años, pero sigue como si hubiera muerto hace 15.000. Claro, porque nunca actualizaron. Y los personajes son eso, básicamente. Es por eso que yo quería traer el tema. Uno siempre se queja o siempre critica la falta de contenido o la fotocopia, pero es un poco también lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, nosotros nos encontramos en un momento donde genuinamente los videojuegos tratan de copiarse el uno al otro todo el tiempo. Entonces siempre estamos sacando modelos que son parecidos a... Por eso que cuando sale alguno que no es parecido a... La rompe. Pega. La pega. Es verdad. Sí, que sí. Ese es el tema que creo que vamos a poder llegar a vivir con Cyberpunk 2077. Y si no se fumó uno muy bueno, con Death Stranding. Me gustó el término. ¿Me entendés? Sí. Sí, igual, qué sé yo, el personaje de Kojima a mí me sigue pareciendo un personaje ya vi. Es un personaje, o sea, por lo que se ve, es un personaje el que realmente no quiere hacer lo que tiene que hacer, pero lo tiene que hacer porque no hay otro. Pero ya pasó con Kojima. Claro. Son personajes que hacen cosas porque tienen que hacerlas. O sea, el personaje de Kojima se nota a la legua que no quiere hacer lo que tiene que hacer. O sea, Norman Reedus. Pero lo tiene que hacer porque no le queda otra, o porque lo van a obligar, o porque... Pito porque sea. Es necesario. Es sacrificio de nuevo. Kojima siempre hace personajes que están sufridos y sacrificando totalmente su ser como prioridad. Ya está. Listo. Negro, vos viniste acá por el cuerpo, el alma, la familia, ya cagó. Ya está. El mejor personaje de Kojima es Kojima. Kojima es un personaje. Una misión en la que tenés que rescatarlo y el código, el nombre código del de que tenés que rescatar es Dios. Y es Kojima. Cuando lo rescatás, es Kojima. Dios. Y sí. Qué grosso Kojima. Que es el japonés, boludo. Ese muchacho está roto. En sí. Muchos aspectos. Bueno. Bueno, ya estamos así para redondear. Como siempre, les agradecemos por mirar. Espero que lo hayan disfrutado. Esto va a estar disponible en Spotify, posiblemente el lunes o el martes. YouTube. Mañana ya va a estar en YouTube. En realidad, al finalizar el día de hoy. La semana que viene nos toca hablar de las tramas románticas en los videojuegos. Y después empezamos un nuevo ciclo el mes que viene. A ver qué, con qué nos va a haber un par nos de desayunamos. Va a haber un par de temas piolas. Porque ustedes no saben lo que es 7 de la mañana que te llegue un mensaje y te diga: muchachos, ya sé de qué vamos a hablar los próximos 4 programas. Ya más o menos estuve elaborando un par de temas. Hay un par de cosas que van a estar buenas. Pero antes que nada, Baby Steps, sábado que viene, tramas románticas en los videojuegos. Es algo que es fundamental porque gorra. Tiene mucho que ver con lo que venimos hablando del diseño de personajes y del lore, y es como la connotación de todo. Y finalmente, antes de irnos... ¿No me vas a meter más? No. ¿Me trajiste lo prometido? Sí. Ay, me muero. Sí, chicos. El otro día lo estuve buscando y dije, ustedes necesitan saber la verdad. A ver... Contame más. De trubos de papa. Juego de Capcom. Capcom, bien. Sí. ¿Survival o pelea? Aventura. Aventura. Bien. Capcom. Sí. ¿Algo más? Confundible. 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 Hace falta tener en claro qué es lo que estás viendo. Ah, mierda. Se juntaban diamantes para juntar plata.
Se juntaban diamantes para jugar una pelota. Crash, ¿no? Mundo abierto, pero no. Mundo abierto, pero no. Mundo abierto, pero no. O sea que eran instancias. Ay, ponele. Tuvo conocidas dos entregas. En realidad, déjame ver. No, tres entregas. Me mató, es consola, obvio. Sí, sí, consola, pero tenés sola, es uno de los primeros exclusivos, exclusivo de Play. Exclusivo PlayStation. Exclusivo de Play con diamantes. Sí. No, no se me ocurre acá nada, Capcom. Bueno, les vengo a hablar de Mega Man Legends. Ah, mirá vos. ¿Cuál? Mega Man Legends. No, nunca fui muy fan de Rockman. No, no es lo mío. No. Ojo. Confundible. Ahí está. Por eso ahí está el confundible. Mega Man y Rockman son una cosa. Sí. Mega Man Legends es... nada que ver. ¿En qué sentido? Otra cosa. Nada, pero nada que ver. No tiene el tiro cargado. No es Mega Man. No es Mega Man. ¿Quién es? Se llama un pibe que le dice el Mega Man. Que, pero nada, que no está Doctor Willy. Acá veo la imagen y sí. No está ni de casualidad cero. No existe algo así como los Mavericks. No hay nada. No es Mega Man. Mega Man Legends. Confundible. Yo te lo dije. Tiene el traje de Mega Man, pero no es Mega Man. Exactamente. Le podía sacar el casco. Claro. Porque era un robot entero. Era un roboto. Roboto. Bien. Mira, waifu. Básicamente, como para resumirlo, esto tiene lugar miles de años después de la serie de ZX. Básicamente. Bien. Para este momento, la Tierra está básicamente cubierta por el océano. Pero bueno. Recuerdo la etapa del disco, pero nunca lo jugué. Lo que se cree. Más bien lo que se sabe, más que lo que se cree, es que el juego tiene lugar en el año 8000 y pico. Bien. Wow. Pero bueno. Vos vas a manejar a Mega Man Volnut, que básicamente es un excavador y arqueólogo adolescente. O sea que se llama Mega Man. Se llama Mega Man. Así es. Le voy a poner a mi hijo Mega Man. Y sí, le pusieron Voltron a otro. Todo puede ser. Sí. Bien, estos juegos salieron entre 1997 y el año 2000. Play. Básicamente vos tuviste en el 97 el primero, tuviste en el 99 una precuela que te permite jugar con una de las villanas, Trombone. Y finalmente Mega Man Legends 2 salió en el 2000, que básicamente es el último juego que terminó saliendo. Que te permite salir a buscar un tesoro de la Zamputa. Tenés que conseguir unas llaves para llegar a ese tesoro. Y obviamente está metido el tema de la familia de la compañera de Mega Man, que es Roll. Chán, chán, chán. Roll Casket. Eso es nombre. Pará, el padre le llamaba Barrel. Entonces era Roll, Barrel, Barrel, Roll Casket. Una locura. Bien, la cosa es que... Si vos pensabas que Pokémon tenía nombres raros al principio... Mega Man Legends te traía básicamente los elementos de un RPG, de aventura. Vos tenías que ir consiguiendo diferentes mejoras para el blaster de Mega Man. Y a través de eso juntabas cristales que se usaban, etcétera, para el comercio. Estaba muy bueno porque el juego te prometía, al menos a partir del 2... De hecho, el 2, fundamentalmente, te prometías que no había tiempos de cargas. Cuando vos abrías una puerta, se negreaba la pantalla un segundo y volvías. Ya está. Era más que nada una transición. Pero sin tiempo de carga. Un mapa enorme. El juego cargaba muy rápido y estaba muy bien optimizado. Los enemigos eran muy curiosos porque requerían que lo pienses. Y vos tenías que salir siempre a buscar reliquias y hacer misiones que te permitieran conseguir equipo mejor para vos poder disparar más. Disparar más, mejor. Che, ¿sabes cómo van a jugarlo ahora? Che, no estaba tan mal, ¿Qué? Mega Man Legend 3 se llamaba Rockman Dash. Era Rockman también. Pero es que forma parte del universo de Mega Man. Pero no tiene un carajo que ver. Ah, está bien. Porque ya no existe. Por eso te dije confundible. Pasa que usted, como no lo jugó. Yo no lo jugué, no. El tipo quiere señalar. Bueno,
La cosa es que Mega Man Legends, la verdad es que tuvo muy buena aceptación, sobre todo de Mega Man Legends 1, porque te ofrecía algo que no había en esa época, que eran, que no había de forma común en esa época, que eran los juegos de acción y aventura con RPG. En ¿por 3D. Qué? Porque vos tenías minijuegos, ¿eh? En 3D. Claro. Pero es acción aventura, por eso. Los otros eran de RPG. En 3D, en 2D, yo creo que fue uno de los primeros. Tenía muy buenos minijuegos. Fundamentalmente el 2. Del 2 yo me acuerdo que había un minijuego que era un examen. Vos tenías que... Era una misión que vos tenías que ir a buscar no sé qué cosa. Y ibas a una escuela y te tomaban examen. Ah, mierda. Entonces vos tenías que contestar con multiple choice diferentes preguntas. Los primeros niveles, que eran para hacer la misión, no había ningún problema. Vos simplemente contestabas. Claro. Y eventualmente ganabas. Pero el examen para desbloquear la cosa buena, que era tipo el, eran 100 preguntas multiple choice. Ah, mierda. Como en esa época no había Google, cuando yo lo jugaba, había respuestas que yo no las sabía. Te preguntaba de cultura general, desde historia a música, pasando por deportes. Entonces, ¿qué hacías? Te ibas acordando y anotando la respuesta correcta, que no te decía cuál era la correcta cuando le erraba. Entonces vos tenías que jugar muchas veces para por descarte ir diciendo a ti vecinista. ¿Me entendés? Y así mil veces hasta que lo sacabas. Hoy lo pasarías en 10 segundos porque las respuestas no eran por tiempo. Hoy es esto, esto, Es más, ya directamente ni buscar los temas, buscas el cuestionario. La respuesta, por pregunta, sí. ¿Cómo va? Chao. Alguien se calentó en hacerlo ya. Sí, completamente, pero en esa época no había. Tenía muy buenos minijuegos, muy buenos personajes, muy graciosos. Era una cosa más bien adolescente. No había mucho desarrollo de la historia de Mega Man. Mega Man simplemente aparece, lo adoptan. Lo curioso es que no hay humanos en este mundo de Mega Man. Son todas máquinas sintéticas que tienen apariencia de humanos. Ah, que pueden mira. Tener hijos con muy poco esfuerzo. Mega Man, de hecho, no es del todo ni un niño ni un robot. Pero sí, no hay humanos per se. La gran mayoría son. O sea, estarían inmersos en el universo Mega Man, va. Es que el universo Mega Man, miles de años después, al menos 6.000 años después de Mega Man, porque Mega Man tiene lugar en el año 2000, 2000 y pico, 2100, 2200, acá vos estás en el 8000. Pasaron 1.000.000.000 de años desde que fue. Bueno, entonces tenía personajes muy piolas, una trama bastante copada, bastante linda del tema de la dominación del mundo, como siempre, y quién conquista la poca tierra que queda, y etcétera. Naves espaciales, en realidad yo diría más bien aeronaves, que eran como casas rodantes donde la gente... Atmosféricas. Unas imágenes. Conceptos muy buenos, colores muy lindos, pero fundamentalmente tenía lo que Mega Man, la franquicia regular de Capcom, no tenía. ¿Qué? Acción y aventura. Claro. Trama no romántica. La cosa frenética. Y no la cosa frenética de matar a este boss para después ir a buscar a este, después ir a buscar a este. No, no, no. No existe. Acá vos tenías una misión. O encontrar un tesoro, porque vos eras un arqueólogo, explorador, etc. O encontrar el gran tesoro de los tesoros, que estaba metido en el ojo de un huracán, pero que para llegar tenías que tener las llaves, y que ahí habían desaparecido los padres de la piba. Entonces es como que vos salías también a buscar la verdad para ver qué les había pasado. Un poco al estilo Last Exile. Y esa es la esencia. Qué loco. Pero bueno, Mega Man Legends era un juego que tuvo una chance de haber una tercera entrega, la cual se anunció en... el 23 de septiembre del 2007. Ya pasaron 12 años. Sí, pero se canceló. Lo lamento muchísimo. Cancelo. Pero bueno. Capcom anda en iba a ser el cuarto juego, pero bueno, lamentablemente no se pudo. Así que ahora nos vamos a morir. Sin saber cómo continuar. Sin embargo, la saga, ¿no? El director de Mega Man Legends dijo, che, loco, a todos los fans, si quieren Mega Man 3, hinchen las bolas. Vamos que sale. Bueno, Mega Man Legend 3 ha pasado Project. Unos impresionantes 19 años. Y sí, porque desde que terminó Mega Man Legends 2. Claro, hinchen las pelotas. Acá, de acá, en AL 165, queremos decir que queremos Mega Man Legend 3. Ellos. Y sí.
Pasaron 19 años. Tengo ganas de jugar el 1 y el 2. En 2000. Voy a... Pero bueno. Ese fue prestado. El gran juego de la semana. Yo había leído que había posibilidades de que vuelva, de que lo iban aparentemente a reanunciar en forma de reboot. Le iban a empezar todo de nuevo. Lo que había leído era que se planeaba hacer un juego entero que fuese Mega Man Legends 1 y 2, digamos. Y después sacar la continuación de la historia como una especie de reboot. Y eso hubiera sido una cosa con los gráficos de hoy, Mega Man Legends, y con la capacidad que hay hoy, Mega Man Legends podría ser una máquina de matar. Pero bueno, por lo pronto habrá que seguir esperando. Yo prometo traerles alguna otra franquicia más que nos haga recordar un poquito para el próximo fin de semana. Por lo pronto, no olviden darles me gusta en Instagram, seguirnos en Instagram. Darle la campanita en YouTube. Darle la campanita en suscribirse YouTube. Suscribirse a nuestro Twitch. Comentar cuando están en el chat. Comenten en el Comenten cuando están en el chat. Seguirnos en Spotify, en iVoox. Que son todos los canales de difusión a donde ustedes se pueden enterar. Y si bien es cierto que a ustedes les van a llegar 7 millones de notificaciones por cada cosa para lo mismo, pero entiendan que nosotros con esas notificaciones también, o sea, con las suscripciones entendemos saber a quién le estamos llegando y de alguna manera qué es lo que estamos haciendo bien y qué podemos también cambiar. Esto, si bien es una cosa, como les gusta decir ahora, autogestiva, pues es una palabra horrible. Autogestiva. Me suena autogestionado. Claro, me suena hiper hippie. ¿Sabes qué? Suena a ¿cómo se llama esto? A cooperativa. Claro, era como antes cuando te decían, esto está hecho a pulmón. Es una cooperativa autogestionada. Claro. Antes de esto, una noticia que me olvidé de mencionar. A ver. Hacemos rollback. No, Ash, o sea, Satoshi, ganó un torneo. Finalmente. No, eso para mí no es noticia. 12 años tardó o 20. Malísimo. 22. Malísimo. Una cosa que el mejor meme que vi es. ¡Y se llevó a la hermana! Ah, no. El mejor meme que vi es el que dice que para ganar la copa le tuvieron que bajar la calidad de animación para que tenga rendimiento. Malísimo. Bueno, horrible los dibujos, horrible los Pokémon, horrible todo. Y festejen el día de Batman. Bueno. Sí. No olviden suscribirse, ustedes saben. Todo medio que en este momento es Twitch, es iVoox, es Instagram, es Facebook y es Spotify. Suscríbanse, sí. Síganos, así se enteran. Nosotros esto lo hacemos para contarles cosas que ustedes de otra manera probablemente no saldrían a buscar. Porque tiempo, porque simplemente les ofrecemos algo que tal vez tampoco conocían. Como Mega Siempre Legends. Digo lo mismo, como Mega Man Legends. Por lo pronto, nos veremos la semana que viene. Muchas gracias por mirar. Hasta el sábado o el martes que viene, o ambas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.